El programa pasado les mostré cómo mis estudiantes y yo trabajamos en la parte práctica de nuestro proyecto productivo. Al fin cultivamos y cosechamos las setas. También les conté que dimos a conocer nuestros resultados a la comunidad educativa mediante una exposición. Les decía que a partir de allí nos fuimos especializando en ese proyecto y emprendiendo otros más complejos. En esta ocasión quiero contarles cómo nos ha ido con esos otros proyectos. Pero antes, vale la pena recapitular la metodología que seguimos para cultivar las setas, pues es la misma que utilizamos para todos nuestros proyectos productivos. ¡Acompáñenme! Primero identificamos el tema o problema. Después, reunimos y analizamos la información necesaria para resolverlo. Con ella, construimos la imagen objetivo de la meta a la que queremos llegar. Para llegar a la meta, buscamos y seleccionamos alternativas. La mejor alternativa la llevamos a la práctica. Finalmente, compartimos los resultados con la comunidad. Siguiendo estas fases, hemos conseguido elaborar los productos que ahora ven. Pero déjenme darles una pequeña muestra de nuestro trabajo. Aquí nos tienen en la producción de yogur. Estamos aquí, trabajando en la elaboración de queso Oaxaca y requesón. Criamos cerdos, ovejas y conejos, entre otros proyectos. Mis estudiantes y yo hemos constatado que con organización y actitudes positivas hacia el trabajo, es posible que seamos más productivos. La comunidad escolar está satisfecha con los resultados de nuestro esfuerzo. Bueno, para los estudiantes es muy importante estos proyectos productivos o elaboración de objetos técnicos, ya que ahí ponen en práctica los conocimientos que ellos obtienen en los salones, perdón, en las actividades teóricas. Inciden importantemente en el futuro de estos jóvenes, ya que les ayudan mucho en la acción laboral, en la cuestión de desarrollo como personas. Muchas veces se encuentran trabajo mediante la preparación que ellos adquieren en los talleres de esta secundaria. Pues yo estoy muy contenta porque de alguna manera ellos en estos talleres se elaboran los productos desde, de hecho, lo que es su elaboración, el proceso que se lleva de cada uno de ellos hasta su término de ellos, ya que ellos los pueden sacar a la venta. Y mi hija, pues yo la he visto muy entusiasmada, muy a gusto en este taller. La importancia de todos los alimentos que procesan es saber aprovechar todos los recursos que se tienen en la región y todo lo que se produce. Es muy importante porque nosotros mismos producimos y procesamos alimentos aquí mismo. Pues es de mucha ayuda, es un gran beneficio para ellos porque se encaminan para
a futuro algún trabajo o alguna especialidad que deseen seguir llevando a cabo, es una gran base lo que aquí se les imparte. Y ella, pues a futuro, aunque tenga alguna profesión, pues le va a ayudar demasiado porque ya es un oficio muy bien aprendido aquí en la escuela. Pueden ser autosuficientes para poder hasta emprender una pequeña microempresa. El secreto exclusivo es la constancia y la perseverancia. La situación de los proyectos productivos, a mi manera de educador, es que realmente haya un grado verdadero en el cual se involucre todo el equipo. Desde los alumnos, los profesores, los directivos, los padres de familia con su apoyo, y realmente que este proyecto pudiera responder a una necesidad de la comunidad misma, que sea algo tangible para ellos, resolver alguna necesidad que tenga la comunidad. En nuestro caso es la producción de alimentos. Primero que nada, el compromiso personal de todos y cada uno de los actores que van a intervenir en el proyecto. El compromiso donde deben entender todos y formalizar que su participación es importante y sobre todo no cejar en el empeño hasta haber concluidos los resultados. Ahora, también es importante destacar y no tener miedo y poder confesar en algún momento si el proyecto no fue exitoso, que sirva de experiencia para poder modificar y corregir errores en futuros proyectos. Precisamente nosotros, ¿en qué apoyamos a la comunidad? En primera, en la educación de los niños, de nuestros jóvenes que prácticamente están aprendiendo a corta edad un oficio, una tecnología para procesar o producir alimentos. Y a los chicos dejarles la importancia de que sean ellos los actores de proyectos a un futuro en mejores condiciones. La ganancia aquí obviamente es que los chavos van llevando ya un conocimiento que les permite decidir y ser asertivos en su toma de decisiones sobre lo que quieren seguir estudiando. Los buenos resultados en nuestros proyectos son un reflejo de la perseverancia y del compromiso individual y social que adquirimos como parte de esta comunidad educativa. Más cosas les contaría sobre las lecciones aprendidas en estos trabajos, pero quisiera que la conocieran de mis propios estudiantes. He aquí algunas de sus reflexiones a lo largo del trabajo en nuestros diferentes proyectos productivos. Para obtener esos buenos productos debe de ser una organización muy buena de todo el equipo para que todo salga bien.